tienen que tener ropa o cosas que te recuerden a él. Y esta tradición es muy importante porque está recordando a los seres que ya se fueron. Según la tradición mexicana, una vez al año los muertos regresan a la tierra para convivir con sus seres queridos. Y es por eso que se construyen este tipo de altares, los altares de muertos, para recibirlos aquí en la tierra. Bueno, la historia viene desde los tiempos de los incas. Ellos pensaban que cuando el alma dejaba el cielo tenía que pasar por ciertas etapas. Entonces por eso los altares tienen diferentes niveles. Niños de escuelas primarias en Ciudad Juárez participaron en esta exposición con la intención de inculcar las tradiciones mexicanas, ya que en las zonas fronterizas la influencia norteamericana ha provocado otras festividades. Pues yo digo que el Halloween es como de allá, de Estados Unidos, ¿verdad? Y es una tradición que nosotros los mexicanos el 2 de noviembre lo festejamos. El 2 de noviembre es la mayor celebración del Día de Muertos en México, pero toda la primera semana de noviembre es dedicada a recordar y venerar a los que ya fallecieron. En Ciudad Juárez, Luis Escalera.